Nada pasa en ti sin ti. Bienvenidos al programa Carcajéate de la Vida. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema Liberar la Voz con una espectacular invitada, Laura Cavisha. En un momentito más les voy a decir quién es esta personalidad que está aquí a mi lado. Muchas gracias, Laura, por estar acá. Oh, muchas gracias, Cecilia. Gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí y poder compartirles un poquito o un muchito de lo que hago desde hace, híjole, estaba viendo, hace casi 30 años. Muy bien. Bueno, pues recuerda poner en práctica las tres Is. Interactúa con nosotros en los comentarios. Invita a tus amigos, todavía estás a tiempo de poner el nombre de, ay, esto le puede interesar. Recuerda, el tema de hoy, liberar la voz. ¿En algún momento te has preguntado si te gusta el tono de tu voz incluso? ¿Cómo te sientes? ¿Sí te sientes con confianza? ¿Sientes que tu voz abraza? ¿O sientes que tu voz, pues, no sale mucho? Van a descubrir muchas alternativas el día de hoy para conocerse a través de la voz. Y la tercera I, recuerden, integra todo lo que van a escuchar hoy con un solo tip que quieras experimentar, vas a hacer un cambio espectacular en tu vida. Recuerda, el programa Carcajéate de la Vida es para darte alternativas de valor, para que vivas feliz con armonía interior. ¿Y para qué vivir feliz con armonía interior? Pues solo para disfrutar la vida. No se terminan los eventos de subidas y bajadas en tu entorno, pero sí aprendes a sortearlo, a hacerlo diferente y a disfrutar cada instante. Bueno, pues me presento, mi nombre es Ercilia Fernández Agüed, soy mentora de vida, experta en neuroplasticidad, autora del libro bestseller Carcajéate de la Vida, en el que te comparto el sistema para que resuelvas toda clase de conflictos. Es un sistema que yo aplico en mi día a día para tener más confianza, más seguridad y seguirme enamorando de mi vida. Y bueno, también soy fundadora del centro holístico Prem Shanti, en donde te damos entrenamientos, talleres, terapias y alternativas para vivir feliz con armonía interior. Por eso es que nuestra invitada de hoy es Laura Cavisha y te la presento. Así es, ella es mexicana. Su nombre completo es Laura Elena Cuen Cavisha López. Ay, estoy muy orgullosa, ¿qué me Soy pasa? Cavisha Mexicana, pobladora del mundo, cantante desde hace 30 años y guía de canto desde hace 13. Estudió canto en la Facultad de Música de la UNAM y Música y Voz, bajo la dirección de importantes maestros y de manera particular. Creadora del método Canto Consciente, que surge de indagar y experimentar con la voz caminos que faciliten su uso consciente y alerta. Ha apoyado a más de 100 personas a sentir cada paso y proceso dentro de la disciplina del canto, así como el reconocimiento de emociones que bloquean el libre fluir de su voz. Entonces, en esta noche, pues nos acompaña una experta que tiene mucha información para nosotros y pues empecemos ahora sí que por el Por principio. principio. Muy bien. Pues fíjate, Ercilia, que yo canto desde que tengo uso de razón, desde que estaba muy chiquita, y pues cantaba lo que a mí me gustaba, lo que los niños cantábamos en la época de mi infancia. No voy a decir quiénes. Muy bien. Pero bueno, yo cantaba y cantaba, ahora sí que como decimos,
a grito pelado, ¿no? Yo cantaba con enjundia, con, ya saben, ¿no? Con pasión, que decíamos, ¿qué feeling tiene? ¡Qué feo, pero qué bonito feeling! No, 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 no cantaba feo. Pero sí, con el paso del tiempo, cuando fui tomando más en serio la cuestión del canto, de la voz, pues empecé a estudiar. Y bueno, en mi estudio conocí muchas cosas muy buenas de mis maestros. Me topé como todos con maestros que me tenían, que bueno, todos me dejaron algo. Definitivamente de todos aprendí algo. Pero en la práctica del canto me di cuenta que no todo me servía, que no todo me era útil. Y dentro de la técnica vocal me pude dar cuenta que habían cosas que iban más allá de una simple técnica vocal. Y esto tiene que ver con las emociones. Y esto es lo que tú acabas de decir sobre el canto consciente, que ya se dio en estos últimos años, digamos, de mi carrera como cantante. Tuve maestros fabulosos. La más actual, Sheila Palacios, que espero que por ahí ande, súper buena maestra, y me hizo dar el paso hacia esto nuevo, que es el canto consciente. Ok, ok. Precisamente algo de lo que y por lo que quiero que empecemos es que me emociono porque efectivamente lo que Laura está comentando pues tiene que ver con un viaje hacia adentro y la voz es algo tan profundo pero tan intangible, ¿no? En algún momento me dicen, pero una cantante en tu programa, ¿qué tiene que ver con entrenamientos, talleres, terapias para estar bien? Y no entendemos nada, ¿no? Claro. Entonces, primero me gustaría como dejar muy claro, ¿no? Que sí, pareciera ser que pudiéramos empezar a hablar de terapia de la voz. Pero quiero dejar desde el principio muy claro esa diferencia para ahora sí irnos como hilo de media. Claro, me parece. Bueno, eso de que dices es importante aclararlo, porque existe el canto terapéutico y existe la terapia del canto. No es eso lo que representa el canto consciente. Primero que nada, sí tiene mucho que ver con lo que tú haces y las terapias, porque yo una de las cosas que aprendí es que en el canto la tensión no debe de estar en la emoción y no debe de estar en la garganta. Empezando por ahí, debe haber mucha relajación. Debe haber una relajación que vaya con la respiración, de la mano con la respiración. Y esto es algo que tú ves mucho en las terapias. Así es. Hay que aprender a respirar y hay que aprender a relajar ciertas zonas del cuerpo, sobre todo donde están nuestras cuerdas vocales. Vocales, no bucales. Las cuerdas vocales que están en la laringe. Toda esta zona es importante que esté muy relajada. La tensión debe estar en otras partes. Entonces, no es lo mismo que haya un bloqueo emocional, porque estamos muy condicionados. ¿Cuántas veces no hemos oído lo de calladita te ves más bonita? Bájale, te van a oír. Este tipo de cosas, pues lo único que hacen es tensar la voz, es ocultar la voz, es opacar la voz. ¿Sí? Todas estas cosas no ayudan a la voz y representan un problema. Cuando de manejar la voz de forma libre y con libertad y liberar la voz se trata. Así es, uh-huh. Así es. Entonces, sí, canto consciente es, desde mi experiencia, es una evolución. O sea, definitivamente es algo muy diferente. Yo con le digo Laura, le digo Cavisha, le digo... Laura Cavisha López. Pero realmente hay mucho, mucho que nos va a compartir y por eso quise empezar, ¿no? A ver, ella es creadora de este método y este método realmente integra al ser. Así es. Y desde allí, ahora sí, saquemos la voz, ¿no? Me encantó en estas cápsulas que les estábamos compartiendo en los días para que vieran el programa, es la voz. En muchas ocasiones la tenemos atrapada, ¿no? Se queda allí y precisamente por los condicionamientos de... ¿No? Imagínense yo con mis carcajadas, pues
Efectivamente, ella fue testigo, ¿no? Así es. De cómo liberar una A, ¿no? Desde las entrañas. O sea, realmente por eso es invitada de honor de estar. Hombre, muchas gracias. Sí, en efecto, pues yo descubrí también en este proceso, en este paso, en esta experiencia con mi voz, lo importante que es relajarse y poder sacar, como dices, muchas personas dicen esto de si se canta con el estómago y todo eso, ¿no? Como decías, desde las entrañas, y no solamente en el canto, en muchas disciplinas, incluso orientales, se habla del chi o del ki, que es este centro energético del plexo solar. Bueno, ahí donde está el diafragma, el abdomen, es donde nace el apoyo respiratorio y el apoyo vocal. El apoyo vocal, pues es lo que sostiene nuestra voz, digamos que la respiración y el apoyo es lo que son los cimientos para una casa. Esto es la base de la técnica vocal. Y desde ahí liberar emociones, porque hay muchas veces mucho miedo, mucho enojo, que no permite que nuestra voz salga, no se expresa y está atrapada. ¿Y cuántas voces oímos así? ¿No? Claro, hay claro. Muchas, así. Y les decimos, pero tú sácale. Sí. Entonces, digo, con todo respeto, pero hay maneras de empezar a sentir, digamos, la personalidad de nuestra voz, este carácter que tiene nuestra voz y que ha estado oculto durante mucho tiempo por estos condicionamientos, por estos miedos. Y entonces, en el camino también, descubre uno, bueno, eso de uno, descubro yo, como guía, ciertos bloqueos y en qué etapa. Porque además está bien interesante cómo nuestra voz está muy en la adultez, muy firme, y no queremos pasar ni recordar y nos podemos ir a la infancia. Y es muy divertido porque la voz es como un chicle, yo digo, ¿no? Si te relajas, uy, lo estiras de una forma muy padre, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y es parte de lo que experimenté, viví. Y bueno, déjenme decirles... quienes nos han seguido desde el primer programa en agosto del 2020, pues la mayoría de los programas los di sola, ¿no? Prácticamente empezaba a hablar y no me dejan, ¿no? No termino hasta que termine el programa. Nadie la paraba. Nadie la paraba. Pero precisamente es posible, y no sé si lo ven, ¿no? En los programas, pues no estoy... que acá se me atore la voz o algo, o me falte el aire, precisamente por todo lo que he aprendido en el tiempo, ¿no? Hace ya un ratote que me he entrenado con Kavisha, y siempre para yo llegar al programa vengo vocalizando, vengo haciendo mis ejercicios. ¿Por qué? Porque es desde donde yo puedo transmitirles a ustedes, ¿no? Con la voz. Entonces, pues es una maravilla tenerla hoy aquí, podérselas compartir. Gracias. Que aprendan con ella. Y entonces, ¿empezamos respirando? Así es. La respiración es básica en el canto. Existen muchas corrientes en cuestión de técnicas vocales. Yo he leído, yo he escuchado a maestros que dicen, no es para tanto la cuestión de la respiración. Y yo digo, hoy por hoy, no, sí lo es. Sí lo es. El simple hecho de saber cómo respirar, en qué momento respirar, qué necesito tensar o contraer en mi cuerpo para que la voz fluya libremente y la liberemos, tiene mucho que ver. Porque normalmente, bueno, yo creo que hemos escuchado en cantantes, en conductores que jalan el aire, ¿no? Y además, estos jalones de aire y la manera en que expulsamos el aire al hablar ocasionan golpes, ocasionan quizá cosas que nosotros no nos demos cuenta de inicio, pero con el paso del tiempo y el uso constante, irritan nuestras cuerdas vocales y empiezan a haber ciertos conflictos, digamos, con la voz. Y pues no hay necesidad de hacer eso. Además que la respiración relaja mucho el proceso del canto. Hay cierta tensión, sí, porque tenemos que expandir ciertos músculos, pero con todo y eso, con toda y esa tensión, lo que hacemos es llevar la tensión a los lugares indicados para que la voz se libere, para que la voz se relaje, para que no haya tensión. Así es, exactamente así es. Yo recuerdo mucho, ¿no?, que siempre me hacía hincapié de exprésate, pero
desde acá, porque acá es donde está el cimiento, ¿no? Y entonces es... Así es. Que salga. Yo, de las cosas que aprendí de mí, es que, pues sí, muchas veces por no liberar la voz, me lastimaba mucho la garganta. Así es. Entonces, realmente sí, sí es todo un autoaprendizaje este canto consciente. Así es, sí. Y yo le llamé así porque lo primerito es que yo no era consciente de lo que hacía. Tuve, como ya lo expliqué, maestros muy buenos que me daban la técnica, pero hay algo curioso, excepto con dos o tres que puedo contar, y tuve bastantes, no me podían decir qué estaba sucediendo aquí. Okay. ¿Y qué estaba sucediendo aquí? Digo, en cuestión de mis emociones. Ahí ando yo aquí con el micrófono dándole. Ta, 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 ta. Perdón, perdón. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el canto va más allá de lo que podemos ver. Y me decían, así, entonces lo canta el maestro o la maestra y pues había que imitarlo. Pero yo era así como que, sí, ok, pero ¿y qué hizo? ¿Cómo se siente? ¿Qué? Poco a poco fui entendiendo, sí, yo de verdad le agradezco mucho a esta maestra que tuve, y lo vuelvo a decir, Sheila Palacios, espero que ande por ahí, que me dio las bases para que yo pudiera comenzar a generar este canto consciente de, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué sí a veces sale? ¿Por qué a veces no sale? Todas estas cosas son bien importantes. De ahí que nació este método que creé de conciencia. Entonces, cada vez que voy guiando a alguien con la voz es, tienes que sentir esto, debes de imaginar esto, debes, ¿no?, de hacer esto. Porque tiene mucho que ver con este instrumento, aprender este instrumento a ciegas. Así es. Ahorita que decías con qué conectas y también me apoyó en una aventura. En padrísima, algún momento de la vida, de dar un concierto, ¿no?, en un cumpleaños mío. Y me acuerdo perfecto que según yo había elegido una canción para un galán, ¿no? Me acuerdo perfecto como yo así de, sí, esa canción, no sé qué. Y no fluía. Y entonces me decía, a ver, imagina esto. No, resulta que no era para un galán, era para un familiar. Así es. O sea, ¿qué? Unos descubrimientos impresionantes. Recordé en este momento, dije, sí, efectivamente. O sea, no sabemos qué está ahí. Ella tampoco lo sabe, pero su experiencia te lleva a que quites esa capa y entonces liberes la voz. Y realmente te empiezas a dar cuenta qué tan atrapada está la voz. Y la voz, ahorita también comentas, ¿no?, es del canto, ¿sí? Es un canto consciente, pero es un canto también el comunicarme contigo. Sale mi voz con más certeza, mi presencia, ¿no? Me abrazo con la voz incluso. Sí, esto que dices es importante también porque, como en todo proceso, se necesita, en este caso, cuando hay un guía y alguien que se deja guiar, se necesita de dos. O sea, esto también sucedió contigo porque tú estabas abierta, ¿no? Hay que tener apertura a este tipo de cosas. Hay personas que no asimilan de la misma manera, no son tan sensibles, ¿no?, al proceso, al método del canto consciente. Pero lo que sí les digo es que es completamente funcional. O sea, con el canto consciente se ven resultados en muy poco tiempo. Muchas personas, y esto sí es algo para las personas que están interesadas en la técnica vocal. La técnica vocal, como con cualquier instrumento, se necesita tiempo, se necesita ser constante, se necesita paciencia, no son cosas mágicas, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor creen, no, yo me meto a un curso de canto y yo en 3 meses canto como Cristina Aguilera, ¿no? Entonces, pues bueno, no es precisamente así. El canto, como cualquier instrumento, como ya lo dije, como cualquier estudio, necesita disciplina y tiempo. Pero hay personas con mucho talento, hay personas con mucha sensibilidad, que están creando una realidad diferente en muy poco tiempo. Y lo que puedo decir es que hasta las personas más
digamos, inexpertas, pueden ver con este método cambios muy rápido. O sea, en 3 meses empieza uno a sentir este cambio de, ya empecé a sentir esta liberación, me siento mejor, me siento, incluso con la respiración, conozco más mi voz, porque también hay personas, he tenido alumnos o alumnas que se dedican al uso de la voz, pero no para cantar, sino como locución, como, y hay un cambio fuerte, ¿no? De sentir que pueden abrir más, ¿no? Expandir más esta forma de utilizar la voz. Así es, exactamente. Y en este canto consciente, ¿cómo detecto emociones y cómo sí puedo o no puedo expresar a través del canto qué? ¿Canto en todas las emociones? No, ¿cómo es esto? Platícanos. Bueno, definitivamente el cantar nos libera de emociones que nos tienen como atrapados, como reprimidos, ¿no? Sin embargo, pues hay emociones que es difícil expresar cuando uno canta. Por ejemplo, la tristeza, que comentábamos, ¿no? Si yo estoy en una tristeza profunda y quiero llorar, es muy difícil que yo mantenga un canto de calidad. O sea, es imposible, se quiebra la voz porque inmediatamente la emoción se atora en la garganta. ¿Sí? La verdad es que yo digo, bueno, la tristeza sí, puedes tener tristeza y sentirte mejor si te pones a cantar. Pero si tienes una tristeza profunda y quieres llorar, pues llora, no te pongas a cantar, ¿no? Porque si no empiezas a cantar y se viene todo aquel, ¿no? Y terminas con la voz toda dañada. Pero lo que sí he podido ver es que se liberan muchos miedos. Muchos miedos y mucho enojo. Hay ciertos ejercicios con ciertas vocales que se abre esto y cuando las personas terminan alguna clase me dicen, y esto es porque estas personas me dicen, ¿sabes qué? Siento esto, ¿no? O a veces ni siquiera se dan cuenta. Claro. A veces llegan y dicen, ¿cómo te sientes? Bien, yo me siento muy bien. Y pasan 15 minutos y de repente sale el enojo. Y a veces sucede que algunas personas que son muy sensibles se sueltan a llorar. O sacan el enojo y entonces, ¡ay!, se relaja, ¿no? Se relaja. Es muy bonito, es fuerte, depende de cada quien. Hay personas que llegan y dicen, ¿sabes qué? Ya a mí no me toques el rollo de las emociones. Yo nada más quiero que me enseñes cómo puedo cantar mejor. Por un karaoke digno, diría aquel filósofo Kaluk. Claro. Por un karaoke digno. Pero si vamos más allá, la voz es un mapa que nos hace descubrir muchas cosas, muchos lugares. Así es, me acuerdo ahorita también, recordé cuando en una ocasión, ¿no? Así, llegué a mi clase y entonces... Yo no lo quise decir, que lo diga ella. Sí. Ajá. ¿Y cómo estás? ¡Súper! Estoy con unos proyectos maravillosos. Ajá. No, sensacional. ¡Ah, perfecto! Vamos a vocalizar, ¿no? Pues para empezar la clase, sí, cómo no. Y el tono, ¿no? De los 6 años, ella sabrá cuál es el tono. No salía y no salía y no salía. Yo así de, pero si estoy súper bien. Aquí no te sale, ¿no? Entonces, es una maravilla porque... Recuerdo perfecto que yo iba, ¿no? Con algunas vocales, haciendo el ejercicio, pues más grave, más agudo. Llegábamos a ese tono y yo no podía pasar de ahí, ¿no? Entonces, nada más hace una pregunta de, ¿qué te pasó a los 6 años? Y yo... Bueno, no era tan específico a los 6, pero era como una etapa de la infancia, ¿no? Así como aquí hay algo que yo estoy escuchando y... Y como te digo, y paso contigo, o sea, puede haber esa apertura de que te digan, sí quiero y indagas, claro. ¿No? Pero a veces no, y te dicen, no, me pasó nada. Y yo creo que llegan a tu casa y dicen, nada. No, puede ser que no, ¿no? Tampoco quiere decir que... Claro, pero en lo que te apoya es que, pues ahí se queda, ¿no? O sea, no estás forzando, pero sí te estás dando cuenta... que hasta ahí se quedó atorada la voz. Uh-huh. Y que hasta allí es donde hoy algo se movió en algún momento de tu día, en algún momento de la mañana, que está brotando en ese instante.
Sí, que te recuerde esa etapa o te lleve esa etapa. Así es. Entonces, es maravilloso porque efectivamente no te da terapia, ¿no? Para eso vas acá por Shanti. Exacto. Pero sí te apoya en descubrirte, en a veces no sabíamos ni qué había pasado, ¿no? O sea, es una etapa en la adolescencia, algo sucedió, no sé qué, ok. Sí, tampoco es necesario indagar y rascarle, ¿no? Quienes me conocen saben que soy apasionada de las cosas. Sí, yo quiero. Sí. Pero realmente es una parte que a través de las técnicas es ir liberando y es otra forma, insisto, ¿no? De abrazarte, de comunicarte, de expresarte, de liberar, ¿no? Entonces, muy enriquecedor, pues. Sí, es que se vuelve un proceso integral, pues, de vida, porque también al ser consciente de lo que hago con mi voz, de lo que expreso, de lo que me atora, de lo que no me está dejando avanzar, y como tú dices, a veces no es llegar al evento y decir, ah, sí, le rascas a la herida y como pollito rostizado te das vueltas. No, pero de repente te cae un 20 un día y dices, ah, claro, es esto. Y ya cuando lo integraste, ya te acordaste o sentiste esta... La voz cambia, es impresionante, la voz cambia. Así es. Hay un cambio, se siente diferente. Esa notita o ese pasito que decía uno, ay, no es posible, ya llegué aquí. De repente, ¿ya pasamos por ahí? ¿Sí? ¿Ya? Oh, muy bien. Claro. Qué padre, ¿no? Exacto. Y bueno, otra de las preguntas, y más que pregunta es, nos dices, ¿no? La voz o el canto es el instrumento que se aprende a ciegas. Sí, definitivo. Ok, platícanos cómo es esto. Bueno, lo comentaba hace un momento. Yo tomé clases de canto y era como, escucha y repite, ¿no? Imita, repite lo que estás escuchando. Y hasta ahí se quedaba la cosa. Y yo decía, bueno, pero... Porque además hay ciertas indicaciones que dan los maestros o las maestras de canto, que son como las más comunes. Llévalo a la nariz, a la cabeza. Y yo decía, ¿pero cómo llevo yo a la nariz, a la cabeza? O sea... Sí, claro. Y entonces empecé a darme cuenta cuando me salía... ¿Qué era lo que, dónde sentía? ¿Dónde sentía la voz? ¿Había pasado algo con mi respiración? ¿Había pasado algo con mi apoyo respiratorio, mi apoyo vocal? ¿Qué estaba pasando? Y la verdad es que esto fue lo que me hizo crear este método, que es el que yo aplico, de, bueno, así lo siento, así lo escucho. Y voy utilizando muchas analogías, muchas metáforas que ayudan de verdad al alumno a decir, ah, claro. Incluso el sentir esto de la diferencia de poder, pues, hacer tu voz de niña, ¿no? ¿Y dónde se siente? Todas esas cosas que de repente decimos, ay, por favor, es una voz que no existe. No, sí existe. O sea, es parte de mi voz, es parte de algo que yo puedo hacer y es algo que me ayuda a expresar, es parte de mi voz. Porque tenemos también los maestros que dicen, no, o sea, tu voz es esta parte y ya. Todo lo demás es como de chocolate, ¿no? De mentiritas. Y digo, no, es parte de algo que nos está ayudando a expresarnos y hay que darle prioridad y hay que darle su lugar, no prioridad, su lugar. Ah, sí, es su lugar. Exactamente. Pues voy a empezar a aprovechar a saludar, ¿no? A quienes están acá. Saludos. Reina GS, Isabel Resillas, Luisa Nieto, Oso Monreal, Clara B. Loza Arbizu. Y tenemos una pregunta, bueno, más que pregunta, Ana Arenas nos dice. Eso del manejo de la voz en locución es muy interesante. Así Please, es. Háblanos más del tema. Ok. Pues bueno, esta situación de la voz en la locución tiene que ver... Yo cuando estudié canto, pues además de la técnica vocal, me explicaban mis maestros la importancia de la dicción. Cómo hablar, cómo pronunciar, cómo respirar. Definitivamente yo no me hice locutora, no porque no me guste, sino porque pues yo iba hacia el canto, pero conozco
pues algunos ejercicios que se aplican igualmente a la voz hablada y a la voz cantada. Cómo respirar, cómo pronunciar ciertas palabras. Además que yo tuve mi primer maestra aquí en dicción y ortografía y todas las cuestiones que tenían que ver con el habla fue mi madre. O sea, mi madre sí, porque ella sí fue locutora en algún tiempo y me decía, no, no es vaca, es vaca. Ok, es ver, no ves. Son cosas así que pareciera que no tienen mucha importancia y siempre va a haber corrientes que digan, eso no importa, la ve y la, pero para otros sí es muy importante. Y sobre todo porque si nos dedicamos a cantar no solo en español, en francés, en inglés, sí hay una diferencia de B y de V que es importante saber. Así es, totalmente, totalmente. Bueno, seguimos saludando, nos está viendo B Partido Gleason. Muy bien, nos está viendo Mónica del Carpio Sparwer. Gracias por compartir tu don con nosotros. Gracias por recibir. Así es. Y Celeste Caufili, algo así, que no la alcanzo a leer bien. Sí, dice, yo quiero liberar emociones, nos dice Celeste. Ok. ¿Algún tip que nos puedas compartir? Para liberar la voz. Bueno, creo que lo primero que necesitamos preguntarnos es si nos gusta nuestra voz. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos para liberar nuestra voz. Porque luego somos muy dados a decir, pues no, no me gusta. O me grabo y digo, qué horror, ¿no? Claro. Liberar nuestra voz es también aceptar nuestra voz. Porque a veces nos damos nos ponemos, ahora sí que como decimos, nos vamos subiendo la varita o la rayita, de que queremos tener la voz de fulanita, de sutanito, de mengan, ¿sí? Y la verdad es que hay que aceptar cómo es nuestra voz y ese es el primer paso para liberarla. Porque normalmente, y he tenido alumnos o alumnas que no se sienten cómodos con su voz, o sienten que es muy aguda o que es muy grave, y eso ya de por sí ya está teniendo un impacto emocional. ¿No? He escuchado muchas veces, ¿no? Es que mi voz se oye de ratón, o sea, no me grabes porque mi voz se escucha de ratón. ¿No? Efectivamente. Sí, eso. O mujeres que dicen, es que tengo voz de hombre. O hombres que dicen, tengo voz de mujer. Pero no se trata de eso. Esos son condicionamientos. En algún momento, ay, tiene voz de mujer. Ay, tiene voz de hombre. Entonces, no aceptamos esta naturaleza de nuestra voz. Y pues, ¿cómo la vamos a liberar si no la aceptamos? ¿No? Exacto. Ese sería el primer tip que yo les daría. ¿No? Aceptar nuestra voz. Ok, nos está viendo también Julio Mendoza, Colibrí Luna, nos dice Celeste, soy Serena, aunque dice Celeste. Ah, ok, ¿ya? Serena, ¿ahora sí, ya lo ubicaste? Ah, perfecto. Ok, muy bien. Adrián Oropesa también, saludos Laurita. Saludos. Muy bien. Ahora sí que compártanos sus inquietudes, qué más quieren saber, qué es lo que les inquieta de este canto consciente, porque pues hay que aprovechar que tenemos aquí a la porque experta. Me voy. Sí. Porque me voy. Dice Celeste, precisamente, Serena. Ajá. Me llama mucho la atención eso de la respiración, de que la voz te llegue a la cabeza, a tu estómago. Solo canté con maestro en la secundaria. Ok. Bueno, a ver, es que quiero tratar de entender bien esta duda. La voz tiene diferentes puntos de resonancia. Nuestra voz está dividida, digamos, en voz de pecho, en voz mixta o de paso y la voz de cabeza. Cuando nuestra voz se logra colocar en los lugares adecuados, ¿sí? Porque además nuestro cuerpo y sobre todo nuestra cara
está llena de espacios, digamos, duros, rígidos, y otros que son más blandos. Cuando llegan estos espacios rígidos, hay una resonancia, crece el sonido. Y en los agudos es fácil sentirlo en la parte superior, que es lo que se denomina la voz de cabeza. Tenemos resonadores naturales en todo nuestro cráneo, también en el pecho. Entonces, todo esto lo vamos sintiendo en diferentes lugares. Y nuestra voz, teniendo en cuenta estos lugares, la voz se va también liberando, porque tendemos a dejarla aquí y pensar que todo está aquí, cuando no. Sí, aquí están las cuerdas y esto, con esto entonamos y todo, pero es un paso que debe de estar no tan tenso, debe haber más liberación y tensión en otras partes para que la voz desde aquí pueda. Yo siento que es como un tumbling, ¿no? O sea, llegas ahí y se impulsa, ¿no? No se avienta, no se golpea, no, se impulsa. Le das impulso a tu voz desde esta zona de aquí. Así es, así es. Precisamente también nos dice Isabel Resillas, dice, ya me di cuenta qué es lo que me pasa cuando estoy hablando y siento mi garganta dura y hay dolor. ¿No? O sea, con esto que acabas de compartir es, y pone la carita de, ¡ah! ¡Qué impresión! Sí, es muy fuerte a veces darnos cuenta cómo podemos tener una emoción hasta de años ahí atorada. Podemos tener mucho enojo, o de repente hay una parte en nuestra vida que decimos, es que quise decir tanto y no pude, ¿no? Quise expresar tantas cosas y no pude, por muchas razones. O sea, como decíamos, no es una terapia, pero ya que lo integras y lo entiendes, pues te lo puedes quedar. O sea, a mí no me tienes que decir nada, ¿no? Claro. Pero, ya puedo respirar y puedo sacar eso, porque si no está ahí y se siente horrible. Es como si tuviéramos, como si fuéramos gatos y tuviéramos la bola de pelos aquí en la garganta, ¿no? Exacto. Claro, que lo quieres sacar y no sabes ni cómo. Claro, exactamente. Dice Karen Muñoz, hola, hola, yo soy muy inexperta en este tema, pero me suena mucho de lo que están platicando, de lo que estás platicando, al autoestima y motivación en general que existe en nuestra persona. Así es. Sí, completamente. La voz puede cambiar, incluso, ahorita que Karen comenta esto de la autoestima, yo me he dado cuenta que una voz con baja autoestima normalmente es una voz bajita, chiquita, porque así estamos nosotros. O sea, nuestro amor hacia nosotros es chiquito, nos sentimos como atrapados, como atrapadas, y de repente sale, ¿no? De repente es como una explosión, no porque así les vaya a pasar y no se vayan a asustar, pero de repente algo sucede y entonces crecemos, ¿no? Crecemos y podemos darnos cuenta que no tenemos que estar ahí. Así es. Que podemos salir de ahí. Y también es bien interesante cuando oímos las voces de estas personas adultas que tienen voz de niñas o de niños, ¿no? Porque a veces no se trata de lo agudo o de lo grave, sino a veces hay una... pues hay una comodidad de estar ahí y eso se refleja en la voz, ¿no? O sea, claro. Entre otras cosas, sí. Nos dice Guadalupe López, hola Laurita, ¿es cierto que la voz lírica se acaba más pronto que una voz de escuela? Pues no necesariamente, porque tiene mucho que ver, pues, cada cuerpo. Yo he sabido, y yo creo que muchos de ustedes también, cómo hay personas que no estudiaron y que la voz les duró lo que quisieron. Hay personas que estudiaron, pero que no la supieron manejar porque a lo mejor se metieron en los excesos de una manera impresionante y no les duró. Claro. ¿No? Yo creo que depende, porque yo también he oído voces impresionantes y de repente me doy cuenta de que son fumadores empedernidos o fumadoras empedernidas, porque el cigarro es uno de los principales enemigos de la voz. Se los digo con conocimiento de causa. No ahora, pero sí tuve en algunos momentos que lidiar con esto y me di cuenta la diferencia abismal que tuve el crecimiento de mi voz, completamente el color, etcétera. Entonces,
Pues no, no precisamente. Por supuesto que el estudiar nos ayuda a que la voz sea más durable y sobre todo que podamos cantar con calidad y relajados. Porque muchas veces decimos, es que canto padrísimo, canto con mucho sentimiento y pues resulta que, pues que no, ¿no? O sea que sí cantas con sentimiento, pero la verdad es que terminas de cantar tres canciones y ya pides esquina. Claro, ¿no? Sí, claro, porque además ya te empieza el polvito porque no calentaste bien, sí. Porque efectivamente no hiciste ese ejercicio, ¿no? De como el chicle que comentaba al principio, sí. De, para estar ahí súper a gusto, ¿no? Ahora sí que para allá y para acá, precisamente con la voz. Y bueno, nos podríamos seguir aquí. Ya nos vamos. Pero, pues, Laura tiene una sorpresa para la comunidad de Carcajéate de la Vida. Sí. Eso. Mi voz de terror. Exacto. Ajá. Y, bueno, tiene este súper regalo que es un acceso gratis. Adelante, tú preséntalo. Acceso gratis a la clase grupal de Canto Consciente. Hay que registrarse en cantoconsciente.carcajeatedelavida.com y esto es el 17 de abril, sábado, a la 1:00 p.m. Es totalmente gratis. Lo está dando a todos los que se registren precisamente en cantoconsciente.carcajeatedelavida.com para liberar tu voz, para que encuentres tu voz, para que lo hagas diferente y pues empieces a sentir y a vivir algo que es único. Es una oportunidad que pues no todos, ¿no? Ha sido sorprendente para mí que ahí está disponible. No todos quieren, pero yo sé que es una oportunidad extraordinaria para hacer contacto contigo desde otra perspectiva. No es para que te vuelvas cantante, pero sí es, ¿no? Ajá. Para que descubras esa voz que anda allí, que posiblemente la dejaste a un lado, la guardaste bien, y porque aquí tengo que impostar la voz y tengo que dar cierta presencia en el trabajo, como mamá, como papá, como incluso hijo, ¿no? No, 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 pues es que ¿cómo le voy a salir con eso a mis papás? No sé. Entonces, es una oportunidad hermosa que nos está dando el día de hoy Kavisha. Regístrense aquí para que sea más fácil, ya les pusimos la liga, solamente denle clic y van a entrar a la plataforma. Precisamente en la plataforma allí varios testimonios tenemos de la experiencia de lo que es Canto Consciente. Entonces esa es una oportunidad, dénsela. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo han tenido este espacio o se han dado este espacio? La clase es este sábado, 17 de abril, porque dijimos, no, pues inmediatamente, ¿no? Sí, y además puede ser el génesis de un cambio, de conocer tu voz. O sea, es una oportunidad esta clase para que puedas descubrir si después quieres algo más. Así es, y bueno, muchas gracias también por sintonizarnos, Margarita Fernández, acá está también Adriana González García, gracias. Dice Adriana, me gusta cantar solo por gusto en general, pero siento que no se me da, no soy entonada, y eso de imaginar llevarla a los diferentes lugares se me hace complejo, es muy difícil de lograr. Pues, como lo decía también hace un momento, se trata de sensibilidad, Adriana. Definitivamente creo que todos tenemos la oportunidad de mejorar nuestra voz en diferentes niveles. Creo que tiene que ver con la apertura de cada persona. Hay personas que lo pueden lograr muy rápidamente, a otras se les lleva un poco más de tiempo, pero que se puede lograr, se puede lograr. Así es, y bueno, date la oportunidad, explóralo, claro. Regístrate en cantoconsciente.carcajeatelavida.com y vívelo este sábado.
¿no? A la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, porque afortunadamente pues nos ven de otros lugares del mundo y eso es maravilloso. Entonces, pues organícense, ¿no? Para que a la 1 de la tarde de la Ciudad de México, pues conozcan, se conozcan, ¿no? Claro. De otra forma, conecten con ustedes y pues adelante. Entonces, tienen esta súper oportunidad. Al registrarse les llega automáticamente su correo con todos los datos para que accesen a la clase totalmente gratis. Ya es un regalo que nos está dando Kavisha, insisto, a toda la comunidad de Carcajéate de la Vida. Y pues vamos con nuestros 2 minutos. Qué bueno, miren, me encanta, se está preparando para estos 2 minutos de risa, de carcajadas. Empezamos porque ya los invitamos a carcajear. Así es, ya vamos despidiendo el programa, pero recuerden, primero es, vamos a hacer contacto con esta otra parte de nosotros, que es innata, que surge, ¿no? De nosotros mismos. Y pues, 2 minutos, permitan que surja lo que tenga que surgir, déjenlo pasar, déjenlo fluir, disfrútenlo y nos vemos terminando estos 2 minutos. Muy bien, pues empezamos. Beneficios a la salud. Oh, sí. Uno de los más importantes es que fortalece el sistema inmunológico. Entonces, que es muy importante en estos momentos. Totalmente. Y bueno, ya vieron una muestra de la expresión, ¿no? A través de la risa, todo lo que se puede expresar. Una delicia tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes también. Recuerden nuestras 3 I's. Invita a tus amigos, familiares, conocidos. Y recuerda que estas alternativas son para que puedas, ahora sí que encontrar, ¿no? Mejores opciones o diferentes opciones para integrar en tu vida, que es la segunda I. La tercera I es
que interactúes con nosotros. Muchas gracias. Y precisamente van a, al registrarse en cantoconsciente.carcajeatedelavida.com, van a encontrar una segunda sorpresa, que es precisamente una meditación de la risa en vivo por Zoom el sábado 1 de mayo a las 5 de la tarde. Entonces, hay opciones, ustedes deciden, ¿no? ¿Qué es lo que pueden y quieren experimentar? Ya vieron qué divertida es una meditación de la risa y aquí fueron solo 2 minutos, ¿verdad? Es maravillosa. Y bueno, el próximo martes tenemos a un invitado para hablar o para exponer o para compartirnos el tema. Adelante, pónganmelo. Reglas de oro para parejas. Con Álvaro Medina Chacón. El próximo martes 20 de abril vamos a tener a este invitado, Álvaro Medina Chacón, con el tema Reglas de Oro para Parejas. Entonces, váyanse programando, tengan ahí ya su espacio. Y los policías deben... sobre todo. Pareja, aquello de la pareja, ¿no? Así es. Y bueno, recuerden, nada pasa en ti sin ti. Y carcajéate de la vida. Sí, señor.